pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Algunas personas dirán que es político. Lo que hicimos yo creo que es una realidad humana que se da en la frontera y tratamos de representarla de la manera más honesta. Una vez que se ven estas cosas no se puede dar la espalda, no se puede mirar para el otro lado. Hay como una responsabilidad de decir, bueno, si viniste a la frontera tenés que hablar un poco de la violencia policíaca, tenés que tocar el tema de narcotráfico, tenés que tocar el tema laboral de las mujeres en las fábricas que trabajan para corporaciones internacionales. Hay cosas que son inevitables y a diario teníamos que experimentar, a esperar en la fila, a hacer cola o que a veces nos llevaran a una inspección secundaria y nos hicieran más preguntas, en mi caso porque soy estadounidense pero nací en Uruguay. Entonces, pero eso no se compara con esa gente que no tiene la posibilidad de verse y se siente como un privilegio de alguna manera que tenemos nosotros de poder ir y venir, un sentido semifalso de la libertad, porque en cualquier momento nos pueden quitar ese privilegio y realmente te impacta mucho esa habilidad de poder transitar de un lado a otro y ver, por ejemplo, las familias que a una cierta hora del día, a las 5 de la tarde, se juntan para verse a través de las barras del muro. Gente que a veces no se ha visto por 2 años, 3 años, intercambian cosas. O la gente que lleva 20 años viviendo en Estados Unidos y de un momento a otro son deportados y se enfrentan a un México, a un país que no lo conocen, donde hay mucha, están sujetos a la corrupción de la policía, sujetos a la violencia de las autoridades migratorias de los dos lados. Entonces, verdaderamente es como un sentido, una especie de privilegio falso. Es una frontera que para cruzar se requiere pasaporte, tanto para los marroquíes como para el resto del mundo, pero claramente hay discriminación dependiendo del color del pasaporte, y es así en todo, sin hablar de la corrupción y de todo un sistema oculto, porque es muy difícil de entender lo que está sucediendo en esta frontera si uno no tiene experiencia, pero claramente hay mucha corrupción. Realmente el primer impacto que me dio fue visualmente, o sea, desde el paisaje, ¿no? Cómo se queda trunco, cómo se corta la montaña, se corta el... No hay una continuidad por ese muro que está ahí impuesto. Pero como pudimos ver, la mayor afectación del muro no es la barda. El problema es todo lo que se genera ahí, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de los Toono Otam, que son indígenas que viven en el lado de México y en el lado de Estados Unidos, y que realmente es una nación indígena que está ahí antes de la consolidación de los países como tal, y que les pusieron un muro, ¿no? A pesar incluso de que ellos gozan de cierto privilegio de poder cruzar libremente por la frontera, pero aún así, esta militarización que se está dando, esta inseguridad del lado también de México, pues está haciendo que esas comunidades se dividan y que incluso empiece a haber ciertos fenómenos de a lo mejor sentirse superior el que vive del lado de Estados Unidos y todo, cuando era simplemente un grupo
indígena más allegados a la tierra. La realidad es de que está afectando, y también desde el punto de vista ecológico. Por ahí tenemos un cortometraje que es con la palabra animal, que nos habla también sobre el impacto que tiene en el cruce de especies, de fauna, ¿no? El muro afecta no solo a los migrantes, sino tiene, desvía ríos que pasan por ahí, afecta, nos hablaban de un 70% más o menos de especies que ya no pueden cruzar, ¿no? Here's the border. This is an example of an everyday event in multiple places on the ranch from people coming in illegally cutting my fence. They won't go through the gate because they think there's a sensor on the gate. So they cut the fence. And this is the big deal. This is my biggest time-consuming expense is fixing fence.